verles. Madre. No se culpe a nadie de mi muerte y estamos con Valeria Vera, protagonista de este monólogo. ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy muy contenta. Acabamos de terminar. Pues con mucha expectativa de que esto, durante estas 8 semanas que nos quedan, pues venga la gente, comparta esta hora y cachito conmigo. Se puede identificar con algunos de los personajes. Pues es un monólogo de 5 personajes de Humberto Robles. Es tragicomedia, es muy ágil, es muy divertido. Para mí es un agasajo como actriz hacerlo, porque voy de la A a la Z como actriz. Mi director Andrés Tena me deja jugar un montón. Alberto Trapero, quien es productor de esto, pues está echando la carne al asador, confiando en que como equipo podamos levantar esto y seguirle dando vida. ¡Ay, hija! ¡Pero qué mal te ves hoy! También te pregunto cómo estás, ¿qué te parecía que estabas haciendo una catarsis? Yo creo que a tu mamá le llegaba ahí el cocolazo, ¿no? Sí, pues está basado en ella. Sí. No, yo creo que le pido prestado un poco a todos y lo hago de manera pársica para pues poder con el cabaret jugar, y el cabaret me permite explotar un poco la comedia, bueno, no un poco, mucho, y pues trato de llegar sin pudor a esos lugares para pasarla bien y que la gente la pase bien conmigo. ¿El texto cómo nace? Fíjate que no sé, seguramente es de Humberto Robles y es un texto de antes, ¿no? No es algo que se escribe para mí. Yo estoy segura de que Humberto debe de tener alguna historia muy dentro de sus 4 paredes con estas mujeres, porque Humberto suele escribir en cosas muy vivenciales. Que no se culpe a nadie de mi muerte, Foro Lucerna, todos los miércoles a las 8:45, los boletos están en Ticketmaster. Síganos en redes sociales, @que no se culpe, @valerosavera con Z. Quiero mandar un beso enorme a la gente de Witsi TV, no se despeguen, soy Valeria Vera. Encuentro con la mami de Valeria Vera, una señora encantadora que, bueno, yo la veía entre el público disfrutar de esta función de No se culpe a nadie de mi muerte. ¿Qué sintió al ver a su hija ahí en escena? Pues yo qué te puedo decir, mi vida, maravillosa, y además fue una función muy emotiva, muy llena de amor, de sentimientos, hermoso todo, muchas gracias. Oiga, de pronto el texto estaba algo fuertecito. Ah, sí, y me volteé a ver a cada rato como diciendo que soy yo, pero no es cierto, yo soy un ángel. Todo lo que escuchamos nada tiene que ver con la realidad. Nada tiene que ver con la realidad. No se pierdan, que no se culpe a nadie de mi muerte. Maravillosa puesta en escena. ¿Cómo voy a creer que no tengas un novio? O si las cosas ya no son como eran mis tiempos. Antes hombres eran unos caballeros. Yo quiero que le demos un aplauso enorme y que suba a este escenario la señora Chantal Andere. Estamos con la madrina de lujo, Chantal Andere. ¿Qué tal esta experiencia? Feliz, la verdad es que soy una gran fan de Valeria, ha hecho un trabajo espectacular e invito a toda la gente a que venga al Foro Lucerna estas próximas 4 semanas. Definitivamente es una obra con la que algo te hace identificar. ¿Cuál sería para ti el momento que dijiste, híjole, aquí me pegó? La verdad es que muchos, y además como gran amiga de ella que soy, pues tengo muchas anécdotas y muchas cosas divertidas. Que todo mundo venga al Foro Lucerna. ¡Ya! Amigos, soy Chantal Andere, un saludo muy cariñoso para Witsi.
¿Me vas a dejar besar o no? Queridísima Cecilia Gabriela. Qué divertido, es la segunda vez que veo a Valeria Vera haciendo este monólogo y es un agasajo porque tiene tan bien montados los papeles, los personajes que hace. Es una fregona, ella me quiere mucho, pero sabe que yo la quiero y además la admiro, así que le deseo toda la merde, la suerte, éxito, y aquí ahí seguiremos todo el tiempo que se presente y donde se presente. Huitzito, precioso. Saludos a Huitzi TV y a todos tus radioescuchas y mirones y asiduos a tu programa y qué gusto conocerte y estar contigo. Me encuentro con los chicos de 12º piso. Increíble, me parece una actriz extraordinaria y la verdad me quedé con la boca abierta de su trabajo. ¿Más destacan para que el público se anime a venir? No, totalmente el trabajo que tiene Valeria actoral, poder hacer 5 personajes, saber qué es ella, ¿sabes? Transformarse de un momento a otro vocalmente, actoral, fue hermoso. Amigos, somos 12º piso y queremos enviar un saludo a Huitzi TV. Yeah.